Siempre estuvo a su lado, hasta lo consoló y acompañó a reclamar el cadáver de su hijo. Así estuvo el mejor amigo del padre del niño asesinado al llegar a República Dominicana desde Estados Unidos. Si él la hizo que la pague, pues yo tengo hijos y estoy quedando en la calle que la pague. Increíblemente, ese mejor amigo habría sido el autor del supuesto intento de atraco que le costó la vida a Joser Félix, de 9 años. Él conocía los detalles de la llegada al país de Sergio Félix, quien nunca imaginó lo que tramaban en su contra. No suban a las redes cuando van a viajar. Y no le digan su viaje a nadie. El principal sospechoso y otros 5 jóvenes de entre 18 y 22 años están detenidos. Han sido detenidas para fines también de investigación unas 5 mujeres, a las cuales pues están siendo cuestionadas. Parientes del grupo de arrestados están sorprendidos. Yo le enseñé a trabajar. Hasta lo mandé para Nueva York para ver si salía adelante, porque no quería salir adelante y que lo que vino se hizo yo de allá para acá. Según las investigaciones, los acusados dieron seguimiento a las víctimas dentro del aeropuerto, hasta perseguirlos en carretera a bordo de un auto que alquilaron para perpetrar el crimen. El giro inesperado en el caso del asesinato del niño ha obligado a las autoridades a ampliar la investigación para determinar las reales causas de este hecho. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.